Bueno, muy buenos días, sean bienvenidos. Un fuerte abrazo a la distancia, corazón de bellos. Este día vamos a hacer la revisión de nuestra actividad evaluada referente a la expresión gráfica que representa una temática del medio ambiente que corresponde en parte a la temática que usted presentó en el Festival de Inglés. Pero vamos a dar inicio a ese contenido, como siempre, con el contenido socioemocional, y esta vez es referente a, vamos a averiguar referente a qué es. Entonces, ahorita les comparto, por favor, vamos preparando nuestra expresión gráfica, que después de una breve introducción vamos a pasar a revisar. La honestidad viene del latín honestitas antis. ¿Qué es la honestidad? La honestidad es la virtud consistente, decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Desde un punto filosófico, es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo cómo se piensa y se siente. Lo contrario de la honestidad es la deshonestidad. A continuación hablaremos de este término. Deshonestidad es una práctica que comúnmente es repudiada en las sociedades. La deshonestidad se asocia con corrupción, hipocresía, delito, falta de ética. La honestidad va ligada con sinceridad, integridad, respeto, dignidad y coherencia. Importancia. La honestidad es de suma importancia. Toda actividad social, toda empresa humana que requiere una acción concertada se ve afectada cuando la gente no es honesta. El ser que es honesto no debe tener contradicciones en lo que piensa, sienta y haga. No solo es un valor que debemos ejercer, sino también es un valor que debemos exigir a los demás. La honestidad es indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía.
persona honesta puede reconocerse por... Inciso A. Ser siempre sincero en su comportamiento, palabras y afecto. Inciso B. Cumplir con sus compromisos y obligaciones. Inciso C. Reconocer sus limitaciones o imposibilidades. Inciso D. Aceptar sus defectos y errores. Inciso E. Evitar la murmuración y la crítica destructiva. Inciso F. Guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y secretos profesionales. Ejemplos de la honestidad. En este ejemplo podemos observar que al señor se le cayó su billetera y la señorita se dio cuenta. La señorita le devolvió su billetera al señor. Aquí podemos ver cómo se ejerció el valor de la honestidad. Segundo ejemplo de la honestidad. En este ejemplo, la señorita le pide las respuestas del examen al señor. El señor, en un acto de honestidad, se negó a darle las respuestas, porque él sabe que esto es incorrecto. Aquí podemos ver otro claro ejemplo de la honestidad. Tercer ejemplo de la honestidad. La señorita tiene la intención de comprar un disco. Pero al darse cuenta que el disco era pirata, no lo compra, ya que es una persona muy honesta. Con este video llegamos a la conclusión que tanto en tu vida personal como laboral es muy importante ser honesto. Ya que si no es así, serás visto como una persona en la que no se puede confiar y esto te afectará día con día. Muy bien, excelente reflexión referente a la honestidad. Les agradezco mucho que en el chat escriban su nombre y número de lista para efectos del control de asistencia. Bueno, ¿alguien que desee compartir algo referente a la honestidad? Vamos a ver, corazones, manita levantada, una persona. Ajá, chicos, voy a compartir la guía también. Vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Quieras o no, la honestidad es parte de nuestro día con día. ¿Qué tan honestos podemos ser nosotros hacia diversas situaciones? Ya ahí planteaba algunos ejemplos. Está en cada uno en seguir fomentando ese valor, sentir esa cosquillita que tal vez nos hace sentir, ¿lo debo de hacer? No, realmente debemos de ser conscientes con nuestras acciones. Hay acciones que tal vez no corresponden con nuestros valores, pero eso nos hace ser cada día un poquito más críticos y referente a lo que es la honestidad en cada una de las circunstancias. Bueno, vamos en este momento a observar lo que es nuestra guía. Recuerde que la guía se encuentra también en el aula virtual. Estamos ya en la semana 24 y este... ya tenemos la entrega de nuestra actividad evaluada, que es la expresión gráfica. Indicador de logro, aplica los conocimientos adquiridos en las unidades 1 y 2 para elaborar una muestra de arte representando la problemática del medio ambiente referente al Go Green English Fest. Entonces, aquí tenemos nuestros dos, teníamos un cuentito, yo tengo un cuentito para primer ciclo, si usted lo quiere ver. Puede copiar el enlace y lo que es lo que acabamos de ver, la presentación del concepto de honestidad. Nuestra agenda, saludo, contenido socioemocional, presentación de contenido, ese día tenemos actividad evaluada, por lo tanto, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ya sabemos que vamos a poner en práctica parte de los contenidos vistos. Yo les hacía referencia, algunos también me preguntaban si solo necesariamente de la unidad 1 y 2, pues ya de la semana pasada ya estábamos planteando que podría ocupar cualquier técnica artística que ha adquirido en el transcurso de los años anteriores para expresar su muestra de arte. Reflexión,
No hace falta ir a un museo para ver arte, sal a pasear a la naturaleza. Ahí estamos, nuestro mayor obra de arte es lo que tenemos alrededor, que es la naturaleza. Y vamos a lo siguiente. Criterios de evaluación, aplicación de técnicas artísticas, son 3 puntos. Expresión gráfica de temáticas ambientales, 4 puntos. Resolución creativa, 2 puntos. Limpieza, 1 punto. Día de entrega, este día. Aquí tengo el trabajo de Cristian Anzora. Y tengo un trabajo de Mateo Valencia, que ellos me mostraron la semana pasada parte de sus trabajos. Y tenemos aquí el de... Creo que es de Andrea, sí, es de Andrea Enríquez, parte de los trabajos que vimos la semana pasada. Entonces, en este momento, corazones, voy a dejar de compartir. Quien ya tenga su actividad terminada, pasamos a la revisión. Este día es la revisión de nuestra actividad, corazón. Así que en este momento dejo de compartir. Pedirles el siguiente favor. Uno, quien ya tenga su actividad terminada, opción de manita levantada, vamos a proceder este día a la revisión según los criterios que ya les mencioné. Usted me va a mostrar su obra, seño, mi temática es, por ejemplo, cambio climático, mi técnica, puntillismo, por ejemplo, y aquí está mi trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de proceder de esa manera. Si en el dado caso usted no cuenta con habilitar su cámara, ya voy a arreglar eso, puede tomarle una fotografía a su trabajo y la podemos compartir en pantalla. Por eso no se preocupe. Así que, corazones, ahorita tenemos 10, según el orden como han ido levantando, los voy a ir mencionando. Y pedirles de favor, recuerde que hoy es la revisión. Entonces, vamos a tratar lo posible de que pasemos todos. Ahorita estamos a buena hora. Entonces, voy a detener grabación para poder observar los trabajos. Así que vamos a detener.